Com en qualsevol altre restaurant, els clients d'ací mengen, beuen i demanen el compte al terminar. Però a l'hora de pagar, a més d'utilitzar diners en efectius o targeta de crèdit, poden utilitzar la moneda virtual coneguda com bitcoins. Y encara que per algun sone a chinés. No tengo ni idea al respecto de nada, vamos, no me he informado nunca. La criptomoneda lo he escuchado, pero no sé realmente definirlo bien. La realitat és que les criptomonedes se'n van refermant en el mercat i pront arribaran a tots els àmbits de la vida, sobretot al turisme. Per exemple, a Alacant i Benidorm ja hi ha alguns sectors que donen per vàlida esta forma de pagament. Bueno, pues lo de la criptomoneda consiste en hacer transacciones con monederos digitales. Eso es a través de una aplicación y todo usuario que tenga un monedero digital puede hacer las transacciones de uno a otro. Trabaja más o menos como el PayPal, aunque es un modelo diferente, pero hoy en día se está poniendo muy de moda tanto el Bitcoin como otras monedas. Criptomonedas y esas transacciones se hacen así, monedero digital con monedero digital. I més d'un utilitza esta forma de pagament o estaria disposat a incorporarla de forma habitual. Los clientes vienen a comprar o a vender los bitcoins, simplemente tienen que darle al botón para comprarlos, enseñarle un código QR donde se les va a enviar el bitcoin, introducen el efectivo y en unos segundos los bitcoins llegan a su monedero. Des de fa un any que es van implantar dos caixers de bitcoins a Alacant, una en una botiga denominada Bifon i una altra en el centre comercial de l'Aljub a Elx, en el que es pot canviar euros per este or informàtic que pareix que ha arribat per a quedar-se'n.